Yeah, banda, estamos de regreso y acabamos de ver este video de DubFX. Se llama Med. El nombre de este cuate es australiano y se llama Benjamin Stanford. Este cuate ya tiene muy buen rato echando el rol por todo el mundo y haciendo muy buen drum and bass, haciendo dubstep, hace algo de hip hop y utiliza muchas colaboraciones. Hay un saxofonista que por ahí utiliza en varias canciones y está muy bueno. Y chéquenlo por ahí en YouTube, tiene muy buenas canciones, muy buen nivel. Y pues bueno, echen un rol por ahí para que conozcan más de toda esta buena música. Vamos a seguir con más información. El día de hoy tenemos una entrevista que le hicimos a Daniel Caro, mejor conocido como Gillo, para toda la banda lombordera aquí de Guadalajara. Este cuate acaba de regresar del torneo de Monterrey Lombard Fest, le fue muy bien y vamos a ver esta entrevista que tenemos y ligada con él también un video que por ahí realizó Claudio Uribe, parte de esta comunidad de Tri Longboard. Vamos a verlo, está buenísimo y regresamos con más información aquí en Roots TV, Adrenalina al Límite, en este especial de Longboard para toda la banda que nos está sintonizando. Vamos a verlo y regresamos. Pues así es, banda, nos lanzamos ahora aquí al camellón, a una zona muy famosa aquí en Guadalajara, aquí el camellón de Chapultepec. Estamos aquí con mi compa Daniel Caro, mejor conocido como Gillo, actualmente rankeado como el cuarto mejor a nivel mundial de downhill. Platícanos un poquito cuál fue el tour que te aventaste por Washington, después regresaste a Coahuila y cuéntanos un poquito de cómo te fue por allá. Pues me fue muy bien, muchas carreras, fueron tres, comencé en Nueva York. Comencé, luego de ahí me fui a Portland para poderme ir a Washington y de ahí ya me regresé a Monterrey para irme a Coahuila. Tres carreras muy, muy buenas, divertidas, parte del circuito de IGSA, que es International Gravity Sport Association, dirigido por Marcus Rietema. Estuvo bien, las carreras bien organizadas, muy, muy buen nivel, todo muy chido. A ver, platícanos poquito, porque hace rato venía yo cargando el traje de Gillo y está bien pesado. ¿Cómo cuánto pesa el traje, Gillo? Pues en las reglas de IGSA viene que no puede pesar más de 7 kilos, pero la verdad no tengo idea cuánto pesa el mío. Ya vemos por ahí que lo traes medio cateado, con dos, tres raspones, y te ha ayudado, me imagino, ¿no? Para dos, tres golpes que te has caído, si es efectivamente necesario, ¿no? Sí, la verdad es muy necesario, de hecho en las carreras de IGSA no te dejan competir si no es con traje y pues con tu full face. Que es el casco, que aquí está a punto Gillo de mostrarlo. Y con este es el que te avientas, hay en dos, tres videos, ya te hemos visto en el YouTube. Sí, este casco pues me lo mandó a pintar los de Anumex. Anumex me ha apoyado mucho, y al igual que mis papás son el principal sponsor que tengo, ¿no? La verdad. Bueno, vamos a seguir muy de cerca todo lo que va a pasar contigo próximamente en futuros torneos. Ahí hay que estar en contacto para que toda la gente de Roots TV conozca más de Gillo y te siga los pasos para que conozca más acerca de tus éxitos. ¿Algo más que quieras agregar para toda la gente, Gillo? No, pues nada, que le sigan dando, los que apenas empiezan que se motiven y todo chido, todo está tranquilón. Ya está, él es Daniel Caro, el cuarto rankeado de mundo mexicano, y están en Roots TV, la adrenalina al límite. Quédense con nosotros porque tenemos más info. ¡Vámonos!